Imagínese, uno habla todos los días de la estafa que están realizando por las redes sociales, pero la gente no capta el mensaje que uno le envía para que no se dejen engañar por redes. Vamos a ver. 11.000 le tumbaron. El toletero Rafael Ventura conversó con este joven que le llevaron 11.000 a través de las redes sociales. Mire la carita. Que le mire la carita. Bazooka. Orlando Reyes con la noticia. Dando en el maldito blanco. Veamos. Voltealo. No, ponte ahí. Ok. Esa es la querella que ustedes pusieron por la estafa. Sí. ¿Por la estafa que le hicieron? La estafa que le hicieron nosotros, sí. Ellos están en esa hacienda. Ok, estafa. Explícame. Nárrame, ¿qué fue lo que te pasó, joven? Bueno, por Instagram me conecté con ellos. Sí. Para un electrodoméstico, una estufa. Luego me puse en contacto por WhatsApp el martes pasado. Le fui al banco, le hice un depósito de 11.500 pesos. Y ahí el miércoles, como era tarde el martes, para el envío me dijeron el miércoles temprano. Después me metieron un cuento de que tenían problemas con el transporte. El jueves me decían que temprano. Y de ahí para allá no me respondieron más nada. Le escribí el viernes, me dijeron que sí, que me iban a devolver el dinero, que iban a resolver, que tenía que esperar 72 horas. Le escribí el lunes, o sea, ayer, que pasan las 72 horas, me dijeron que sí, que iban a resolver, pero de ahí para allá no me respondieron más nada. Se conectan a las 5 y 3 de la tarde y más nada. Okay. Entonces hoy martes, a las 4 y 6 de la madrugada, vieron los mensajes. Coño, pero ¿cómo es que hay tanto pariguayo en esta vida? ¿Eh? Tanto palomo. Porque hay que decirlo así, son palomos. Quítame de ahí, coño, quítame de ese palomo. Pariguayo. Pero ahí no ves toda la vuelta que lo ponen a andar, a hablar y esto por aquí. Coño, pero usted sí es bruto, coño, tanta tienda que hay para usted comprar el otro doméstico. Vaya a Sala. Vaya donde Sala. Que ahí no lo engañan, coño. Pariguayo. Privando pues redes, comprando pues redes. Mire cuando los artículos hay en Sala. Ahí están todos en Sala, ahí no lo engañen a ustedes. No sean tan pariguayos, coño. Coño, que te los quiten. Ese maldito pariguayo, quítame de ahí, coño. Pues estoy harto ya de decirle, coño, a la gente. Que no compren por redes. Harto con J, coño, no con H, con J, harto de decirle, no compren nada por redes. Que la gran mayoría son estafadores. Óigame. Diablo, carajo, pero Dios mío. ¿De qué forma yo le voy a hablar a este pueblo? ¿De qué forma? Doméstico, una estufa. Luego me puse encontrando por WhatsApp el martes pasado. Quítamelo de ahí, es que no lo puedo ver, quítamelo, coño, Joná, quítamelo, coño. ¡No me lo ponga! Digo, el pariguayo ese, coño. Continuamos.